¿Qué onda, perreques? ¿Cómo va eso? Estoy muy contento de anunciar que oficialmente el especial está terminado. Salió del horno. Lo único que falta es menos de 30.000 suscriptores para poder llegar a los 10 millones y ya publicarlo. Guacho, o sea, quiero que lo vean porque yo ya me lo vi más de 7 veces y no puedo no emocionarme cada vez que lo veo. Antes de comentarles sobre el video, quiero comentarles algo muy importante sobre el tema directos, pero no lo voy a comentar por acá, sino que vayan a mi Instagram, que subí un par de historias donde ahí lo comento bastante, bastante bien. Y porque tampoco quiero dar la charla en este video. Pero bueno, lo que van a ver a continuación es que básicamente yo entré a Fortnite y de repente vi la skin que sacaron nueva, que no te dan tiempo ni siquiera a pensar. O sea, no te dan tiempo ni siquiera a disfrutar una skin que te compras, que ya te sacan otra más épica que la anterior. Y lo que les muestro en este video, que fue en mi segunda partida del día sin siquiera calentar, les muestro una ruta. Para los que no saben lo que es la ruta de Fortnite, es básicamente el lugar donde vos caes y el recorrido que haces hasta que ganas la partida. Era mi segunda partida del día, ni siquiera había calentado, y esta ruta es mucho más probable que ganes tus partidas. No te digo que vas a ganar todas, porque tenés que ser bastante bueno para tener confianza de vos mismo, y cuando te cruces a alguien que es bastante bueno, cualquier ruta que hagas, si te vas a cruzar a alguien bueno y no sos suficientemente capaz de poder matarlo, lógicamente vas a perder. Depende de la ruta, pero también depende de la habilidad y la suerte que tengas. Y guacho, a todos los que usen el código Robles para todas sus compras en la tienda, y sobre todo si se compran esta skin nueva, que no sé si la van a dejar un día más, pero es el Skull Trooper navideño y está épica. Peguen un pedazo de like al video, que eso motiva muchísimo, y si les gustó al final este video, suscríbanse para esos 10 millonacos que queda prácticamente nada, y como digo, el especial ya lo tengo en el horno. Y nada, eso, perreques, disfruten de la partidita. Esperá, que estaba escuchando música, de repente entré a la tienda y vi esto. O sea, ¿es real? No me dejan ni canalizar las skins que salieron de Star Wars y bueno, ya las que pusieron resubidas de resubidas, y ya las que volvieron a poner de Navidad, y ahora tiran esto, así, porque les pinta. O sea, obviamente que me lo compro, y código Robles fuerte. ¿Qué hago? Me compro el arbolito de Navidad, porque después como que es el típico pico que después lo usan todos, y bueno, te lo compraste como un pelotudo. Es demasiado grande, creo, amigos, pero me lo voy a comprar por ser de Navidad y por ser de estas etapas especiales. Así que si se compran el pico de Navidad, guarra, molesta. ¿Sale comprarte este pack? Sí, sale comprarme el pack fuerte. Y encima me apoyo a mí mismo. Soy buenardo. Amigo, sale a jugar con este. Encima me... Mirá, mi marco es rojo con blanco, boludo. Y me sacan este skin, corte, tomá. Combinala con tu marco, bro. Un saludo, bitch. No me dejan ni siquiera hacer una historia diciendo: amigo, si se compran el pico, putuzan con el código Robles. Ya me sacan otra skin el otro día, boludo. Dame tiempo, un descanso, para que yo pueda spamear tranquilo mi código, boludo. Vamos a darle. Esta es mi primera partida en solitario después del evento de Fortnite. No sé cuánto es tarde para ganar, no importa. La win la vamos a buscar. Y a la Supreme Panther. Ah, esto no era solamente por el evento, lo dejaron. Puede que sea mi skin favorita y no te miento, boludo. Después de la chica zombie. Aunque sé que no la uso tanto a la chica zombie ahora, pero porque me están sacando cosas que también me dan ganas de usar. ¿Qué crees que te haga, boludo? Oh, ¿te crees que te la chupo? ¿Sale de caer en la casa de siempre? Sale, perl. Banca que va a venir bastante más gente, boludo. Y esta es mi primera partida del día, no calenté, no nada. Después del evento del coso, boludo, no hice una fucking shit. Me encanta cómo se mueve el gorrito, boludo. Así se mueve mi pit. Ahora suprime el tántaro, qué bárbaro. Qué pantal. Amigos, se rebuguean las cajas de municiones y de cofres ahora, boludo. Es como que le apretás la tecla de abrir y no se abre, boludo. Le tenés que dar de vuelta. Soy el único perturbado que le está pasando eso, porque me siento único e imbécil. Asómate de vuelta y te decapito, potototo. Eso te pasa por tirarme un snipazo, pedazo de gato. Y acá se supone que tiene que haber un... ¡No! ¡Me roba el loot! ¡Me roba el loot! Mira el cara dura. Bro, así. ¿Cómo se nota que no entré al modo de entrenamiento, no? Hoy. Se nota. No veas si no se nota, chaval. No veas tú lo que se nota. Chaval. Muy re pesado con el chaval. ¡No tengo match! ¡Oh! Eso fue el destino fuerte, boludo. ¿Cómo le puedo pegar un escopetazo que ni siquiera lo vi? Disparé porque... Por la reacción, ¿entendés? Y fue pura reacción que disparé un tiro y encima se lo pegué en la cabeza. Y fue como que le saqué las ganas de vivir para poder después matarlo, boludo. Soy épica, amigo. Unas ganas de comerme a mí mismo. ¿Estará ahí arriba el cabeza de mármol? Sí, está ahí arriba. Que te voy a tirar todo, chabón. Media pila. Tenías un sable.
Pero no, amigo, porque con ese sable yo voy a hacer otras cosas después, por eso te lo robé. Bro, la partida de láser, déjate de joder. Yo quiero la partida con la skin, me vale fucking shit el láser. Si alguien quiere probar el láser y morirse como ese pelotudo que así se cubrió con el láser, le pegué igual, haz lo que quiera, bro. Vos con tu vida, haces lo que se te cante el culo, corta. Ah, ahí hay otro sable. Uy, mejor dos que uno, ¿no? Yo quería uno nomás. Me va a desinflar el ojete. Me tomo esto. Me voy tomando esto. Ah, porque te da uno de cada color. Claro, para los traumados como yo, que si tengo marco rojo agarraría la roja. Ay, es que sos malo, boludo. Vamos a agarrar el escudo y las cosas que tenía este. Ah, no tenía escudo, boludo. ¡Ah! ¡Me recagué todo! No puedes hacerles una persona normal, boludo. Estás re loco. Ay, ¿cómo no le pegué? ¡Otro más, chabón! ¡Que están haciendo dúo, soforro! Como yo soy Robles, el chico de la mala suerte, a mí me lo pegan. Pero si se lo hubieran tirado a otro, son tan manco que no se lo hubieran pegado. Pero como soy yo, la bala hace así. Tipo, yo estoy acá y la bala hace esto. Para un jugador normal, ¿no? Casual, como que tiene suerte. Pero para mí es así. Llega un punto que te acostumbras a tu mala leche. Te vas acostumbrando y cuando te querés acordar ya es tu día a día, ¿entendés? Es como todo. Señora, ¿qué hace? ¿Está mal? Movete o algo porque me está preocupando, boludo. Hasta la capa, mira, la capa parece un fideo crudo, boludo. O sea, vos imaginate para la situación de que vos estés caminando por la calle, te cruces una persona, la saludes y haga esto. ¡Ah, mal! Ya cambiaron el mapa, o sea, en modo navideño. No me había dado cuenta. Posta que no me di cuenta, hasta que no me tiré ahora no me di cuenta. El Capitán América nunca falla, amigo. Caer en este lugar es épico. O sea, posta que nunca falla, te lo digo yo. Que siempre que caigo acá, gano mi partida. Como la que voy a ganar ahora, vos fíjate. Así de paso te demuestro, ¿no? Que acá, cayendo acá, siempre vas a ganar el 80% de tus partidas fijo. Pero fijo, ¿eh? ¿Ves? Acá te dio una escopeta y acá te da mármol, ¿ven? Me había parecido que había caído otro mármol acá. Vení, cabeza de ocote. ¡Ay! ¡Oh, sale trampearlo, tototo! O sea, tengo gente en todos lados, bro. ¡Ay, no tengo fusil para matar a las pelotudas esas, boludo! ¡Son malísimos! ¡Ay, la banana! ¡Ay, vení, bananeame todo el ocote, pototero! ¡Ay, es malarda la banana esta, boludo! ¿Alguien que le puede decir que es malo? ¿Alguien le puede decir lo malo que es, por favor? ¿Qué hace con escudos usted, señor? Usted tiene que darle el escudo a las personas que son buenas jugando, boludo. ¿Cómo va a tener un escudo y va a ser tan malo, boludo? Ay, ¿vos sabés que esta vez me voy a quedar con la M4? O sea, yo me fío siempre de las famas, amigos, pero esta vez, perdé cuidado que voy a agarrar la M4. Sobre todo porque si quiero ser preciso con los tiros, la fama es como que es complicado. Porque por ahí vos con la fama apuntás a la cara, pero es como que de todas formas el bloom del arma, la ráfaga, se va un poco para arriba y como que no le pegas el primer tiro a la cabeza. A veces. Y a veces sí, obviamente. Pero es como que la fama depende mucho de la suerte a veces. Y del bloom del arma. Amigo, ¿qué hago con un pelo en la boca? Que me comí una rata antes de empezar el directo, boludo. Me voy a tomar estos escuditos. No voy a agarrar esta vez ningún sable, creo yo. Me voy a quedar con el arma este que me cura porque no tengo... Tengo los escuditos ahí y si me sacan un poco de vida, por lo menos con esto me lo puedo recuperar instantáneo. Y de momento me sirve bastante, pero... Ah, claro, ja, qué gracioso. Ahí está, tengo el rojo, perfecto. Llevo uno de los sables, agarro así esto y agarro esto. Ay, no sé. No, 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 el sable no, ¿sabes qué? No. Otro día nos divertiremos. Cariño. Así me quedo yo. ¡Oh! Espera que vuelvo por el sable, bebé. Y si me dan una escopeta táctica, yo nunca uso su fusil cuando hay escopeta táctica, bebetos. Por eso es como que te concentrás tanto en querer matar al enemigo que te olvidás de construir. En cambio, si no tenés su fusil, es como que te concentrás plenamente en disparar escopetazos y nada más que escopetazos. Y vas a tener mucha más chance de matar al otro que si el otro te pega con un subfusil caracúlico. A ver, esa no es la ruta exacta de la que tengo que hacer, pero yo siempre vengo como para este lado para ver bien lo que hay por acá. Y si encuentro algún enemigo o si puedo encontrar más loot. Pero más que nada hago siempre como este trayecto. Después subo de vuelta, bla, 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 bien tranqui pancho. Y me voy para el lado de pantanos. Es la ruta que hago siempre con esta partida que caigo en el lugar ese del Capitán América duro. ¿Sale partida solo sable? ¡Mal! No sé hasta cuándo van a dejar el sable, guacho, pero lo quisiera intentar, ¿no? No ahora, pero quisiera intentarlo, sinceramente, boludo. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Necesitaría muchos mats, más que nada.
Y tener la suerte de que el otro le erre escopetazo, porque piensen que voy a estar muy cerca del enemigo y que no tenés tanta movilidad con el sable. O sea, te podés mover bastante, sí, pero como que al pegar no podés hacer esto, miren. ¿Ves todo lo que tarda en saltar? Miren, yo disparo y aprieto una barra. ¿Ves todo lo que tarda en volver a saltar? Y para la Q también. Tengo que esperar a apretar la Q. Amigo, va a ser muy difícil. Guacho, si lo quieren, no sé. Podés poner el código. No, pero posta va a ser muy complicado hacer ese challenge. Lo quiero intentar, obviamente, porque sería un challenge muy épico. Y yo calculo que me lo puedo sacar como casi todos los challenges que me he sacado de este juego, pero... Si me saqué el challenge del rifle de caza en su día, el del sable me lo puedo sacar tranquilamente. De momento no voy a dejar el sable este porque, nada, no tengo como que otra cosa para llevar, entonces me lo dejo, ya fue. Y de última puede servirme para romper rápido las estructuras, como que en algún momento que yo quiera tirar la construcción, en vez de darle con el pico, atravieso todo lo que sea de madera con el... ¿Hola? Atravieso todo lo que sea de madera con el sable y eso está épico. Pero necesito mucho material, sobre todo. Y necesito un sniper, boludo, porque el sniper para mí vale oro ese arma, boludo. El sniper, el mejor arma del juego con diferencia, boludo. Tipo, el bazooka también me gusta, no te voy a decir que no, porque cuando alguien te viene construyendo le tiras un bazookazo y le cagas como que le das ganas de vivir. Y eso está copado del bazooka. Ok, ¿ven que más o menos siempre se cierra para este lado? No sé por qué, boludo, pero cada vez que hago esta ruta es como que se cierra para acá. Y siempre hay gente como que ahí abajo y que esto que lo otro. La cosa es que soy rojo en el medio de la nieve, boludo. Soy más visible que... No sé, boludo, que un tomate en una ensalada. Lo único que me falta es piedra y metal, guacho, porque de madera ya estoy casi full. Aunque planeo fulearlo igual, o sea, planeo fulear la madera y después concentrarme bien con lo que es la piedra y todo eso. Porque seguramente cuando mato a alguien me voy a recuperar casi toda la piedra que me falta y casi todo el metal seguro. La gente también tryhardea mucho en lo que es el picar material a cada rato. Habrá que ver cómo se da eso en la partida. De momento quedan 18. No está tan mal. Ya te digo, esta ruta lo que tiene es que es una ruta tranquilane. Es una ruta muy tranquila. No es como que te vas a cruzar a todos los mejores del mundo y a 20. Pero te vas cruzando como que chilinflex a cada tanto uno. Después de repente otro. Por ahí a veces te vienen caminando de allá atrás. Es como una ruta para asegurar victorias, ¿entendés? Si hay una persona que juega excesivamente bien, construye muy bien y se le dan pero terriblemente bien los PvP y sabe que es 90% probable ganar todos sus PvP de juego, que haga esta ruta así de caer básicamente acá. No, no lo voy a decir, boludo, porque le recomiendo y después me cagan la ruta. No, no, no está de ruta si me cagan la ruta. Así que eso, amigos, esta ruta es épica para eso, sobre todo si es alguien que juega bien, como yo, ¿no? Arra. No, obviamente no juego como me gustaría, pero bueno. Por lo menos me defiendo y eso es lo importante. ¿Sale jugarla como skirmish y hasta ganar? Bueno, amigos, acá estoy cómodo. Estoy muy chillinflex. Sale quedarse acá hasta ver dónde están las otras personas. Ver si podemos llegar a tryhardearla hasta el final para ganarla. Y así les puedo demostrar que esta ruta, a pesar de ser tranquila, es muy eficiente para ganar partidas. Pero, si me están haciendo stream sniping o si están contra mí en la partida, si ustedes ven que en un momento se dan cuenta que soy yo, porque soy muy bueno o simplemente se dan cuenta, no me vengan a matar a mí. De ustedes déjense matar por mí. Como esa persona que salió en varios videos que yo la mataba pero que se dejaba agarrar el loot. ¿Harías un video acampando en Andorra? ¿Cómo acampando en Andorra? No es mala idea, pero sería medio turbio. Aparte porque el frío allá es terrible. O sea, allá está a menos 5, menos 6 grados casi siempre, boludo. Es una locura el frío que hace. O sea, está todo nevado. Hay una capa de nieve... Así de grande, boludo, más o menos. Una capa de nieve así. La gente que vive en montañas casi que no puede subir caminando porque se resbalan con el asfalto, boludo, de la calle. Es terrible. Y yo si me pongo a acampar, me come un yeti, boludo. Creo que ahí resbaló uno por la montaña, pero no sé si lo vi bien o mi miopía me falló, boludo. No tengo sniper, boludo. Qué falta de respeto, boludo. Amigos, de acá vamos a la Zonovich y nada, somos felices. Básicamente. ¿Sale dejar el sable de luz y agarrar este botiquín por las dudas de la tormenta? Re sale, Perrovich. Ay, mirá que el boludo y no tengo sniper. Qué putusan. Quiero demostrar que esta ruta está de ruta. Bueno, yo no me voy a andar inquieto moviéndome para todos lados porque es la típica que después te pegan un tiro en la capocha y te vas para el lobby. Yo prefiero ahorrar los materiales que tengo. Sí, está bajo el árbol. Efectivamente está bajo el árbol. Amigo, ¿qué es mi aim? ¿Es de Jesús? Amigo, ¿alguien me vendió el aim y tipo tengo otro? ¿O qué onda? ¿Cómo me pasó todo? Tengo ese aim sin calentar, boludo. Le pegué balas hasta saltando, amigo. ¿Qué onda? Me violó Mungral ayer.
Ay, mira lo que tengo, Tototo. Me voy a quedar con el bazooka porque lo veo un arma bastante importante para el final. Sobre todo ahora que tengo que subir a una fucking montaña y me tiene la altura prácticamente. Pero bueno, si puedo llegar más o menos a la zona, ya voy a empezar a construirme. No quiero estar tanto tiempo del descubierto, amigos. Ok, calma, 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 calma y delicadeza. Calma y delicadeza, ¿dónde está el otro? ¡Este es el último! Ay, verga. Me puse nervioso, me puse nervioso. Momento disappointed del video. ¡No voy a morir, segundo! ¡Me la vas a suquear! Porque sos malo, lo que pasa es que tenés la altura y estás tirando bazocazo desde hoy. Yo tengo un bazooka, amigos. Agarré escuditos otra vez, boludo, what the fuck. Ey, no tengo tantos mats, amigo. La tengo que hacer corta, me parece, Dale, bajón, cagá de ahí, vas, cagón. Bajá de ahí, cagón de mierda. ¿Qué vas a recargar el sniper de vuelta, pedazo de cagón? No tengo mats. Guacho, con la nueva skin. Tu fucking casa salió recién y recién la gano, perro. Tomá pa' vos.